Me acuerdo en segundo año, el 24 de marzo, en el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, pusieron en la tele del aula esta canción, Los Dinosaurios de Charly García. Ese día nos habían explicado que la canción fue escrita a modo de protesta por lo que estaba pasando en el país. Fui a mi casa y fui directo a querer tocarla. Me había interesado mucho cómo busca querer denunciar lo que estaba pasando, pero sin contarlo explícitamente en la letra, así la canción no era censurada. Entonces pienso, la música en general, la que escuchamos por la tele, por el celular o por la radio, es una potente herramienta cultural. ¿Por qué? La música mueve masas, todos tenemos cantantes o canciones que nos gustan. Compartimos con las personas que queremos, le dedicamos canciones o la ponemos para animar fiestas. La música, tanto como las generaciones, evolucionan. Y el discurso de los artistas cambia a medida que lo hacen las necesidades de la sociedad. Antes, como expliqué, en tiempos de dictadura, las letras de las canciones de las bandas de rock hablaban, por ejemplo, de dar batalla contra la censura. Ahora, artistas como Cazzu o como vos protestan sobre la igualdad, la opresión o el poder. Cada momento de la sociedad, cada momento de la historia, tiene su propia banda sonora. Uno puede elegir escuchar activamente las canciones, o sea, prestándole atención a la letra, leyéndola, analizándola, o simplemente se puede quedar con el mensaje superficial. No es lo mismo una canción con un mensaje potente que otra con un mensaje superficial. Quizás una es la más reproducida, la más escuchada, pero su mensaje no deja de ser meramente superficial. Esta escucha activa me hizo saber, en algunos casos, la historia de mis cantantes que escucho. Por ejemplo, la canción que lleva el nombre del disco, Ciudad de Pobres Corazones, de Fito Páez, habla sobre el asesinato de su abuela y de su tía, y cómo él se sentía respecto a la presión social y policial. Escucha activa, por así decir, también me hizo entender la historia. Empecé a conocer más de lo que había pasado en el país, por ejemplo. Empecé a saber más de la vida de mis músicos favoritos y también a repensar algunos temas como el amor o la amistad. El mensaje que estos grandes artistas llevan a la sociedad, en especial a los jóvenes, es importante y hay que ser conscientes de estos mensajes, de estas letras, porque al fin y al cabo son las generaciones futuras, nosotros los jóvenes y los más chicos, los cuales construirán el futuro del país. Las letras no van a desaparecer, los mensajes van a perdurar en el tiempo, así la sociedad los sigue escuchando. Muchas gracias.